Porque si el hombre ahora, el varón de Dios, but now if the man of God no camina con más cuidado, with more carefulness, hay un problema muy serio, there's a big problem que va a ocurrir, that's gonna occur en su vida, in his life. Que a los que él le ministra, that to those that he ministers en su credibilidad, in his credibility, van a decir para qué. ¿Cuántos vecinos que conocen a ti know you, y dicen para qué va a la iglesia? Why they go to church? ¿Por qué siempre están ahí? ¿Por qué siempre están ellos predicando y predicando la vida que viven? And look at the life they live. Yo quiero dejarte saber, I want to let you know, que este hombre Job, that this man Job, era un hombre perfecto, was a perfect man, estaba bajo la gracia de Dios, the grace of God, y era un hombre recto. He was a righteous man. Y un hombre recto quiere declarar, righteous man declares, que este hombre conocía lo bien y lo malo. Right from wrong. ¿Usted conoce lo que es bueno y malo? Yes. You know what's right and what's wrong? ¿Usted conoce lo que es bueno y malo en la iglesia? You know what's right and wrong in the church? ¿Usted sabe lo que es bueno y malo en la casa? You know what's right and wrong? ¿Usted sabe lo que es bueno y malo en la vida personal? You know what's right and wrong in personal life? Malo, you know what's right and wrong? Come on, Job era tan recto, Job was so righteous, que sus hijos, that his children, cuando hacían fiesta, when they would feast, Job, Job, venía y traía sacrificio, bring sacrifice, por si acaso uno de ellos ofendió a Dios. One of them offended God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nuestros hijos son hijos, hermanos. Yo, our children are children. Le pido a Dios dirección siempre. And ahora I ask God for direction now. Mi hijo está tan creciendo, growing. Yo le pido lo más grande, Señor. And I ask Lord, cuídalo. And take care of him. Del mismo. From himself. Hay un enemigo más grande, there's no bigger enemy en la juventud, in the youth, que uno mismo, than themselves. Por eso estos jóvenes hoy, that's why the young people now, se cortan las venas, they cut their veins, se quieren matar, they want to kill themselves, toman porquerías, they make garbage, fuman, they smoke. Y aunque el cigarrillo se ha subido, and although cigarette, a los 21 años, have raised to 21, todavía se puede comprar en la calle, you still buy them off the streets. Oye papi, dame un cigarrillo. And dad, can I have a cigarette? Oye papa, dame un cigarrillo. And I have a cigarette. They go to the bodega and get a Lucy. They go to the bodega and get a Lucy. It's a Lucy. Se llama Lucy, un cigarette. It's como le llaman. I know a little bit about the sweets. Yo no me acuerdo de la calle. Piensa que es un peso. Entonces, si no se lo piden en la tienda, se lo piden ustedes, se lo ponen. They don't ask the store, they'll ask another person. Man, you're probably saying they're not going to hurt no one. Dices, quizá no vienen a nadie. Yeah, but they hurt themselves. Pero se están hiriendo ellos mismos. You're your worst enemy. Son sus propios enemigos. You're your worst enemy. Tú eres tu propio enemigo. You ever heard that? Yes. ¿Has oído de eso? Let me tell you again, you're your worst enemy. Déjame decirte, eres tu propio enemigo. Job understood, entendió que sus hijos, that his children eran capaz, were capable de ofender a Dios, of offending God. ¿Y tus hijos? Yes. And your children. Come on. Offend God? ¿Qué hijo no, verdad? What child does it? Yo dije esta semana, I said this week, porque yo me gusta justificarme. Because I like to justify. Man, yo sé que usted no cree que es así. Exactly. Yo soy así. But sometimes I do. Yo le decía al Señor, I Señor, said to the Lord, Lord, yo cierro el martes porque estoy tan ocupado. Tuesday because I'm so busy. Y yo no puedo estar. And I can't be there. Y el Señor me dijo a mí, and the Lord said to me, esta semana, this week, ¿y de cuándo la gente va porque tú? Since when do people go because you? Yo soy el pastor. Oh, but I'm the pastor. Yeah, pero yo soy Dios. Yeah, but I'm God. Temeroso a Dios. Fearful of God. Pero creo que ese es el problema de estos días. That's the problem in these days. Que hay gente ahora. There's people now. Que para Dios ellos son ellos posición, le van a decir a él la cara. Like no God que es Dios, que hasta le llaman mexicano. They even talk marachi to God. I believe the church. Yo creo que la iglesia has forgotten. Se ha olvidado the fear of God.
el temor a Dios. One time years ago, una vez, años atrás, I went to Canada. Fui a Canadá. And I saw Niagara Falls. Y vi la Niagara Falls. When you see those waters falling, tú ves esas cataratas cayendo. That's nothing compared to God. Eso es nada comparado a Dios. You hear the thundering sounds. Tú oyes esos truenos. Especially if you get on the little boat and it takes you around. El pozecito que te lleva cerca de las cataratas. Tú oyes el agua cayendo. That's nothing compared to God. Eso no es nada comparado a Dios. I don't know if you're like me and my family. We drive a lot down south. I believe flying is for angels, not for men. But if I have to do it, I'll do it. But the whole thing is this. Pero la cosa es, que a veces yo digo, mire, estamos manejando. We're trying, y está lloviendo. Viendo el sur. Y salen los truenos. And then the lightning comes. Lightning bolts. Sus truenos. Y cuando salen, salen en tu cara. And they come out right frente de ti. That's nothing compared to God. Eso no es nada. Amen. Nothing compared to God. Eso no es nada comparado a Dios. In fact, I don't know if you know, no sé si tú sabes, but this weekend alone, pero esta semana, on Friday, viene, in the Philippine Islands, en los Philippines, they were Filipinas, fue movida. By a mess of water. Por agua. What do you call it again? Typhoon. I call it a typhoon. And the ocean came close, yeah, and destroyed so many houses. Destruyó tantas casas. But that's nothing compared to God. Pero eso no es nada comparado a Dios. I've never been in an earthquake. Nunca he estado en un terremoto. But I know that some of you guys, because of your country, sé que muchos de ustedes en ciertos países, you felt an earthquake. Han sentido terremotos. But that's nothing compared. Pero eso es nada comparado a Dios. Y hay gente todavía que se atreven a decir. And there's people that still dare to say. Ah, que cuando yo me muera le voy a decir a Dios. Oh, and I'm gonna tell God. You ever beat your heart? ¿Tú has sentido tu corazón latir? Cuando tú hablas de estas cosas ignorantes. Speak those ignorant words. Cuando tú haces algo. You do something. Cuando tú ves que en tu hogar, you tu familia está haciendo algo mal, somebody is doing something wrong. Eso se llama el temor de Dios. That's called the fear of God. Pero había algo más grande. But there was something even greater. También Job. Don Job. Era apartado del mal. He was departed from evil. No, usted sabe lo que es apartarse del mal. To depart from evil. Es aborrecer el mal. To detest. El que aborrece el mal. The one that hates evil. Odia el diablo. Hates the devil. Pero el diablo también te odia a ti. But the devil also hates you. El que se aborrece el mal. The one that hates evil. Es aquel que se separa para Dios. La gente en la iglesia no entiende bien lo que es la palabra santificar. What's the word sanctify? Santificar es separación. Separate. Separación no de Dios. Not from God. No de los hermanos. Not from the brethren. Pero sino de las cosas del diablo. Cuando tú y yo no nos apartamos del mal. We don't depart from sin. Cuando tú y yo no podemos. Cannot. Representar a Dios. Represent God. Porque el mal. Because evil. Todavía está en nosotros. Is in. ¿Sabes que yo miraba bien esta palabra? You know, when I was looking close to era un hombre word, apartado del mal. He was a man that had departed from sin. Y cuando yo la buscaba en ciertos comentaristas. And when I looked in the commentaries. Uno de ellos decía. One of them said. Es tener enemistad. Is to have an enemy. Es tener un enemigo. Is to have an enemy. Es tener no amistad con el diablo. Friendship with the devil. Y nosotros queremos traer a Dios. And we want to bring God al tiempo de nosotros. To our time. Te digo algo, yo era uno que predicaba eso. That I was one of those that preached that. Que teníamos que coger a Dios. That we had to take God. Y sacarlo los tiempos de antes. And take him out of the things from yesterday. Y poner los tiempos de hoy. And put him in today. And it sounds great philosophy. It sounds like great pastoring. Suena como buen pastoreo. But it's wrong. Pero está mal. How am I going to take a holy God that saw yesterday que dejará ayer, and he saw today y vio hoy, and he sees tomorrow y de mañana, and he spoke the
habló las mismas palabras. So that we can adjust para que nosotros nos ajustemos to the characteristics of today's time. De los días de hoy. We go around saying, vamos diciendo, no, that's not the word that the Bible says. Lo que la palabra dice. It is the same thing. Es lo mismo. What he said yesterday, lo que dijo ayer, tomorrow, hoy y mañana, that he saw yesterday, today, y hoy. I know I'm not a great pastor. I know that. Sé que no soy un gran pastor. I know that. Sí. But I want to be departed from sin. Pero me quiero apartar del pecado. I want to look at sin. Quiero mirar al pecado. And get blind. Y quedar ciego. ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time? Tuviste pecado y te that you saw sin and you got blind. Hay gente que son tan presentados y. There's people that's just so nosy. Que dicen que vieron a Dios. They say they saw God. Y el pecado también lo ve. And they see sin. Y ven todo. And they see everything. ¿Por qué no cierran los ojos? Why don't you close your eyes? Y adentro. And look inside. Tú no puedes arrepender al diablo hasta que tú no tengas amistad con el diablo. A dislike for the devil. Kind of a Sunday, kind of message, right? Es un domingo, qué mensaje. Ay, señora, yo tenía otro mensaje. I had another message there. Pero tristemente dejé el book. But sadly, I left the book. Yo me iba a reinar de eso, pero dije ese mensaje porque estaba más bueno, pero hay cosas que Dios sabe lo que está haciendo. Hasta que Dios no conozca tus atributos, Satanás no te conoce a ti. The same is not going to know you. Until God doesn't tell the devil diablo, who you are, quien tú eres, the devil is not going to depart from you. El diablo no se va a alejar de ti. Satan shows up in God's face. El diablo se aparece en la cara de Dios. Satan is daring, fresh. Él no le tiene miedo a nada. He's not afraid of anything. But he trembles on the presence of God. A living God. Un siervo, un siervo de Dios. He's a servant of God. Él no tiene miedo porque está de rodilla. Él tiene miedo que se the devil tempts you. El diablo te tienta. God tests you. Yes. Dios te prueba. To tempt means the following. La tentar significa. He takes the outside. Te lo de afuera. To see what's inside of you. And what's inside of you. Usually wants what's outside. Inside. Afuera. Adentro. Esa tentación. That's temptation. Cuando el diablo coge lo de afuera. The devil takes us outside. Y te lo presenta, te seduce con esto. Te lo entra. He enters it. Y si tú ahora caes en la tentación. You fall now in the temptation. Ahora lo tienes adentro. Now you have it inside. I remember one time I was preaching with a nose una vez predicando. And I'm bleeding and estoy sangrando y mi sud estaba sangrando. And I wanted to stop. Yo quería parar. But the church was so much on fire. Pero la iglesia estaba tan encendida. I said, Lord, you know the reasons why. Señor, tú sabes la razón. And I continued preaching. Continué predicando. And the Lord did a lot of work. El Señor hizo grandes cosas. But can I want to tell you what happened? Pero te digo lo que pasó. That same week. Esa misma semana. I had a stroke. Me dio un stroke. No, I had a stroke. Me dio un stroke. I had a stroke. Tenía un stroke. I didn't even notice it. Y yo no lo sabía. Because I was preaching. Porque estaba predicando. They call it a minute stroke. Lo llaman un stroke pequeño. They said it was very small. Dijeron que era pequeño. But I had a stroke. Pero tenía un stroke. And I wasn't feeling it. Y yo no lo estaba sintiendo. Because I was in. Porque yo estaba bien. A veces las cosas que tú crees. Sometimes the things that you believe. Que son para destruirte. That are to destroy you. Es que Dios está probando. Is that God is testing. No, que está dentro de, no, que está afuera para entrar dentro de ti.